llegamos al bloque central, porque ustedes saben bien que los martes son de los economontros. Y hoy recuperamos al queridísimo Rafael Espinal, que nos tenía botado. Él dice que cuando los temas son muy calientes, él deja eso, le deja eso a Héctor. Héctor Guilián y Curi, que ese sí es guapo, ese sí es guapo, de verdad. Batea las dos manos. No, ese le entra todo. Y estaba en un programa hoy, aquí en la mañana. También, sí, pero sí, eso no es así. Usted tiene que pedir permiso, profe. No, mentira, no, es que de la casa, ya él es de la casa. Y nada, nuestro cariño también al queridísimo José Alfredo Guerrero, que sabemos que está en un momento particular de su familia, con una pérdida, y nos, de verdad nos aunamos a su familia. Se huye también, que esa es la excusa. No, no, eso es verdad, él está tritón, pero nada, eso es parte de la vida, tenemos que a veces despedir a gente que no queremos. Vamos a entrar en la economía. El profe Rafael Espinal, señores, director de la Escuela de Economía del INTEC, esto no es cualquier monstruo que tenemos aquí, y además que vino esta mañana, ya él dijo todo. Pero cuéntanos, ¿qué podemos esperar? La gente está preocupada con el dólar, la gente está preocupada con todo, ¿qué es lo que está pasando? Y con la política, tú sabes que pone nervioso al pueblo. Hay una situación que aparentemente está afectando seriamente la economía, porque el Banco Central en 3 meses consecutivos ha tomado la decisión a través de la Junta Monetaria de bajar la tasa de interés de referencia. La bajó en varias sucesivas. Escalonadamente. La bajó ahora a 4.50, una de las tasas más bajas de los últimos años. Y sin embargo, eso parece que no ha tenido un efecto como se esperaba en el sector financiero, en la colocación de préstamos. La última que yo supe fue la del 9. Ahora tú me dices que bajó a 4.5 la tasa. No, no, la tasa de referencia es la tasa, lo que llaman la tasa de política monetaria, que sirve de referencia a los bancos comerciales para los préstamos interbancarios. Bien, y eso debería reflejarse en la tasa de los bancos en los préstamos que otorgan al público. ¿Y se está transfiriendo a través de esos bancos? No se está transfiriendo, pero además no se han colocado los montos también que el Banco Central liberalizó del encaje legal. El gobernador dijo esta semana que se había colocado el 50% de ese monto, pero eso es una cifra que ya para esta fecha debería ser superior. Entonces parece que parece que no se está acudiendo suficientemente a tomar esos préstamos para la inversión, que es el propósito de la política monetaria que tiene el Banco Central. ¿Por qué crees tú, Héctor, que la gente está tímida en ir a buscar el dinero? Bueno, primero, si los bancos están dando esa tasa en efectivo preferencial, porque mucha gente me dice, bueno, pero la tasa no lo hemos sentido, esa gran baja a nivel de la banca. Y lo segundo es si en efecto la gente se siente lo suficientemente confiada como para coger prestado y embarcarse quizás en algo nuevo. Bueno, hay dos problemas con la baja de la tasa de política monetaria, y es que no se ha reflejado tampoco mucho en la tasa promedio ponderado activa, que es un promedio de las tasas de préstamos. Exacto. Entonces, es decir, los bancos en realidad, como en respuesta a esa reducción de la tasa de política monetaria, no lo han traspasado. Eso es lo que dice la gente, o sea, que no sienten ese impacto de las medidas del Banco Central propiamente dicho. Por eso es que yo varias veces aquí he dicho que el Banco Central tiene que ser más agresivo en ese sentido, de reducir aún más la tasa de política monetaria también, para que eso afecte el overnight y los intereses que perciben los bancos por sus depósitos, por sus excedentes de reserva, disminuyan, y con esa liquidez, exceso de liquidez, se vean obligados a apretar barato, Porque en realidad tú tienes en el mercado unas tasas pasivas sumamente bajas. La tasa en peso promedio ponderada, yo creo que es alrededor de 5%. O sea, cuando tú guardas, tú no recibes mucho. 5%. Pero cuando tú coges prestado, pagas muchísimo. Exactamente. O sea, al final, complicado. Lo que quiere decir ese análisis de Héctor es que realmente lo que está ocurriendo en la práctica es que el margen de ganancia de los bancos está aumentando. Si no se refleja en la tasa activa, es porque el margen de intermediación le está dando altos beneficios a la banca.
Y yo pienso que dicen que las bancas también tienen costos muy altos, la banca privada de aquí, que tienen muy... Sí, es cierto que la banca privada tiene costos altos. Entonces hay que eficientizar esos costos. Hay que eficientizar, pero con esta medida del Banco Central, probablemente lo que está ocurriendo es que la banca está teniendo altas rentabilidades. Uh-huh. Ahora, yo pienso que... ¿Y el volumen lo compensaría? El Banco Central debería usar al Banco de Reserva como un instrumento también de competitividad, de competencia, para que la banca se vea obligada a bajar esa tasa de intermediación. Es decir, dar préstamos preferenciales a través del Banco de Reserva. Sí, pero es una competencia quizá desleal, porque el sector público contra el privado, piénsalo. Bueno, pero para estimular al sector privado a no tener altos márgenes de beneficio. Ahora, yo pregunto, ¿el volumen no compensa? Porque pensemos que somos banco. Yo digo, bueno, yo quiero ganar más, perfecto. Pero si al final nadie está cogiendo prestado, ¿qué gano yo con que mi margen sea mayor? Si cuando puedo bajarlo, puedo tener un volumen que compense. Bueno, no necesariamente. Ajá. Pero fíjate una cosa de lo que dijo Espinar, aquí la mayor parte del crédito privado en realidad viene de la banca comercial privada, no del Banco de Reserva. Uh-huh. Entonces, ¿en qué medida puede el Banco de Reserva hacerle competencia? No sé, pero también... ¿Compite con la banca yo privada? Yo creo que el Banco Central cometió un error al recurrir primero al encaje legal, porque ¿qué ocurre? Ese dinero del encaje legal de los bancos, ellos no recibían un centavo de compensación. Ahora, al prestar ese dinero, aunque sea el 50%, ganan, es un 9% ganan, que se están ganando. Claro, exactamente. Entonces, ellos no tienen un interés en bajar las tasas de interés la a los préstamos al consumidor. Claro. En realidad, las tasas de interés de los préstamos al consumidor siguen altísimas. Siguen altas, sí, al 16%. 17, 18%. Uh-huh. Yo traté de coger, 18. Cuando estaba buscando un préstamo para la compra del carro, lo que me ofreció un banco que ya se le había ido el dinero, usted quiere un préstamo al 18%. Sí, con la garantía de un carrito nuevecito, que eso es lo grande, señores, que tiene garantía en mano y de todo. Claro, entonces, claro. No, pero además no hay una activación de la economía. Por ello, yo le comentaba esto. Pero los bancos pudieran hacer motivar a su clientela con un pero incentivo. Yo pienso que también el público, cuando me refiero sí, al público, el público es, tiene cierta incertidumbre. Tiene cierta incertidumbre. Sí. Y eso no escapa a la situación política claro, que vive el país. Entonces, la gente que tiene una empresa y quiere invertir, toma precauciones de hacer una inversión que pudiera encontrar un panorama político de... Más estable, más previsible. Más predecible. Uh-huh. Entonces, hay mucha incertidumbre en el mercado político, por decirlo de alguna manera, y eso crea incertidumbre en los mercados de inversión, en los mercados de bienes y servicios. Pudiéramos decir que después del 6 de octubre de las preliminares, ¿habría como quizás una situación más definida que movilice más a la gente o no? ¿O tenemos que esperar hasta las elecciones? Depende de lo que pase el 6 de octubre. Pues, eso puede terminar como la fiesta de los monos. Bueno, eso puede ser un sillazo. Sí, pero fíjate, yo creo que generalmente, por ejemplo, cuando Leonel Fernández lo eligieron presidente en el... 2004. Sí, en el 2004, la tasa de cambio se desplomó, sí, se apreció, claro. Y todo volvió a la normalidad. Yo no creo que en una contienda entre Leonel como Abinader va a haber tanta incertidumbre como hay ahora. Uh-huh. Porque hay un problema, la clase media, principalmente en Santo Domingo y Santiago, tiene una actitud negativa hacia el actual gobierno. Sí. Y probablemente justificada. Así que yo creo que si el gallo de Danilo no sale electo, puede haber también mucha incertidumbre. Señores, eso han dicho los economontros y el tiempo se nos fue. 10 segundos para cerrar, profesor Espinal. Entonces. No, mira, yo pienso que todo este periodo de fin de año e incluso el año próximo, las elecciones van a mantener muchas inversiones disminuidas. Sí, sí. Y el efecto del turismo también se está sintiendo en la economía. El turismo ha bajado significativamente. Uh-huh. Y puede ser que incertidumbre política también haga disminuir más el turismo para lo que resta del año. Cuanto más rápido sepamos quién es que viene, más fácil. Más la fácil, cosa. Más fácil. Ya lo saben, agilizar el proceso. Señores, gracias por la sintonía. Mañana nueva vez aquí en su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. Muchísimas gracias.